Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 16. ¿Cómo se han de tolerar los defectos ajenos? Todo aquello que no puedes corregir en ti o en los otros, debes sufrirlo pacientemente hasta que Dios lo ordene de otro modo. Considera que es mejor que así suceda para probarte y ejercitar tu paciencia, sin la cual poco valen nuestros méritos. Con todo, debes rogar a Dios por los defectos que no puedes enmendar, a fin de que se digne socorrerte y puedas sufrirlos con resignación. Si después de amonestar a uno una y otra vez no te hiciere caso, no porfíes con él, sino déjalo todo en las manos de Dios, para que Él, que sabe muy bien sacar bien del mal, cumpla su voluntad y lo ordene todo a su mayor gloria. Procura ser paciente y tolerante con los defectos y fragilidades de tu prójimo, porque también tú tienes muchos que otros han de soportar. ¿Cómo quieres que otros sean según tus deseos, cuando tú no puedes reformarte como deseas? Queremos que otros sean perfectos y no queremos enmendar nuestros propios defectos. Queremos que otros sean reprendidos con severidad y nosotros no queremos sufrir la más leve amonestación. Nos disgusta que otros gocen de amplias licencias y nosotros exigimos que se nos conceda todo lo que pedimos. Queremos que otros se sometan a severos estatutos y nosotros queremos vivir libres de toda regla. Esta es una prueba elocuente de que no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Además, si todos fuesen perfectos, ¿qué tendríamos entonces que padecer por Dios? Pero Dios así lo ha dispuesto, para que aprendamos a soportar mutuamente nuestros defectos, porque nadie está exento de defectos, nadie que no cause molestias, nadie que se baste a sí mismo, nadie que sea tan sabio que no necesite de otro. De ahí que sea muy oportuno sufrirnos mutuamente, consolarnos, ayudarnos, instruirnos y amonestarnos unos a otros. El tiempo de la adversidad es el que descubre mejor la virtud que tiene cada uno, porque aunque las ocasiones no hacen al hombre frágil, descubren sin embargo lo que es. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 17. De la vida monástica. Conviene que aprendas a vencerte a ti mismo en muchas cosas, si quieres tener paz y concordia con los demás. No es pequeña cosa morar en los monasterios y congregaciones, y allí vivir sin quejas y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado es el que vive allí bien y acaba felizmente. Si quieres vivir y aprovechar, considérate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Si quieres seguir la vida religiosa, conviene hacerte simple por Jesucristo. No hacen al hombre verdadero religioso ni el hábito ni la corona, sino la mudanza de las costumbres y la entera mortificación de las pasiones. El que busca algo fuera de Dios y la salvación de su alma, no hallará sino tribulación y dolor. Además, que no puede estar mucho tiempo en paz el que no se esfuerza en ser el menor y el más sujeto a todos. Viniste a servir, no a mandar. Persuádete que fuiste llamado para trabajar y padecer, no para estar ocioso y charlar. Así pues, aquí se prueban los hombres como el oro en el crisol. Aquí no puede perseverar ninguno que no quiera de todo corazón humillarse por Dios.
Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 18. De los ejemplos de los santos padres. Considera bien los brillantes ejemplos de los santos padres, en quienes resplandece la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. ¡Ay de nosotros! ¿Qué es nuestra vida si la comparamos con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre y sed, en frío y en desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios. ¿Cuántas y cuán graves tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo? Pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. ¡Qué estrecha y abnegada vida hicieron los santos padres en el desierto! ¡Cuán largas y graves tentaciones padecieron! ¡Con qué frecuencia les atormentó el enemigo! ¡Qué continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios! ¡Qué abstinencias tan rigurosas cumplieron! ¡Qué gran celo y fervor tan grandes tuvieron en su aprovechamiento espiritual! ¡Cuán varonilmente pelearon para vencer los vicios! ¡Con cuán pura y recta intención se unieron a Dios! De día trabajaban y por la noche se ocupaban en larga oración, a pesar de que aun durante el trabajo no interrumpían la oración mental. Todo el tiempo le empleaban bien, las horas les parecían cortas para vacar a Dios, y era tan grande la dulzura de la contemplación que hasta se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban a todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa querían poseer en el mundo. Apenas tomaban lo necesario para poder vivir y les era enojoso atender a su cuerpo, aun en las cosas más necesarias. Así es que eran pobres en lo temporal, pero riquísimos en gracias y virtudes. En lo exterior eran muy necesitados, pero en lo interior les recreaba la gracia y sus divinas consolaciones. Para el mundo eran extranjeros, mas para Dios eran tenidos como familiares y amigos suyos. Teníanse a sí mismos en nada y eran despreciados del mundo, pero en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Permanecían en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, eran pacientes y caritativos, y por eso adelantaban cotidianamente en las vías del Espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos como modelos a todos los religiosos, y más nos debe mover su ejemplo para aprovechar en el bien que no el mal vivir de los tibios para hacernos relajados. ¡Cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de su fundación! ¡Cuánta su devoción en la oración! ¡Qué emulación en la práctica de la virtud! ¡Qué excelente disciplina floreció! ¡Cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas! Aún hoy día las señales que quedaron dan testimonio de que fueron verdaderamente hombres santos y perfectos que peleando valientemente vencieron al mundo. Pero ahora ya se tiene por muy perfecto a aquel que no falta a la regla y a quien sabe sufrir con paciencia lo que aceptó voluntariamente. ¡Cuán tibios y negligentes somos, pues tan presto decaemos del fervor primero y es tal nuestra flojedad y tibieza que hasta nos es molesto el vivir! Ojalá que al menos tú, que has visto tan hermosos ejemplos de personas devotas, no descuides ni amortigües en ti el deseo de aprovechar en las virtudes.
Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 19. De los ejercicios del buen religioso. Primera parte. La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud, y que sea tal en lo interior cual parece exteriormente. Y con razón debemos ser mejores interior que exteriormente, porque quien nos mira es Dios, a quien debemos suma reverencia dondequiera que estuviéremos, andando en su presencia con tanta pureza como los ángeles. Debemos renovar nuestro propósito todos los días y excitar nuestro fervor como si cada día fuese el primero de nuestra conversión, y decir: «Ayúdame, Señor Dios mío, en mis buenos deseos de servirte santamente, y concédeme la gracia de que comience hoy perfectamente, porque es nada cuanto hasta aquí he hecho». Según es la firmeza de nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento. Y quien desea aprovechar mucho, es necesario que sea muy diligente. Porque si el que hace firmes propósitos falta muchas veces, ¿qué será del que tarde o nunca los hace? Varias son las causas que nos impiden cumplir nuestros propósitos, y no es la que menos daño causa el faltar por leves motivos a los piadosos ejercicios de cada día. El hombre justo funda la eficacia de sus propósitos más en la gracia de Dios, en quien confía siempre que emprende alguna obra buena, que en el propio saber, porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. Si alguna vez se omite el ejercicio acostumbrado por piedad o para mayor provecho del prójimo, fácilmente puede después subsanarse la omisión. Pero si se omite con facilidad por fastidio o por negligencia, entonces no deja de ser culpable y pronto se sentirá el daño. Esforcémonos cuanto pudiéremos, que aún así faltaremos muchas veces. Sin embargo, debemos proponernos siempre alguna cosa determinada, tratando principalmente de remediar aquellas que más estorban nuestra perfección. Debemos examinar y ordenar todas nuestras cosas exteriores e interiores, porque todo concurre a nuestro mayor aprovechamiento espiritual. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 19. De los ejercicios del buen religioso. Segunda parte. Si no puedes andar recogido todo el día, hazlo siquiera de cuando en cuando, o por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana propón lo que has de hacer durante el día, y por la noche examina tus obras, cómo te has portado durante el día en palabras, obras y pensamientos, porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios o al prójimo muchas veces. Ármate varonilmente contra las tentaciones del demonio, refrena la gula, y fácilmente refrenarás toda inclinación carnal. Procura no estar ocioso jamás, sino lee, escribe, reza o medita, o haz algo que sea útil a la comunidad. Sin embargo, los ejercicios corporales se deben hacer con discreción, porque no son todos igualmente practicables para todos. Los ejercicios que no son comunes a todos no deben hacerse públicamente, porque estos ejercicios particulares se ejercen con más seguridad en secreto. Ahora que debes evitar no mostrarte perezoso para los comunes
y pronto para tus ejercicios particulares, sino que cumplido muy bien lo que debes y te está encomendado, si te sobra tiempo, recógete y entrégate a tus devociones particulares. No podemos todos ejercitarnos en una misma cosa, porque unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, son unos ejercicios más a propósito que otros, porque unos se acomodan mejor para las fiestas, otros para los días de trabajo. Unos son más oportunos para el tiempo de la tentación y otros para el de paz y sosiego. En unas cosas nos agrada más pensar cuando estamos tristes y en otras cuando alegres en el Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e implorar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos hacer algún buen propósito, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo para ir a celebrar la fiesta eterna del cielo. Por eso debemos prepararnos con más cuidado en los días de mayor devoción y vivir más piadosamente, guardando con mayor exactitud la observancia regular, como quien está próximo a recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Pero si tal premio se dilatase, creamos no estar preparados todavía, y que aún somos indignos de tanta gloria como se nos ofrece acabado el tiempo de esta vida, y procuremos prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien el Señor cuando viniere le hallare velando. En verdad os digo que le hará administrador de todos sus bienes. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 20. Del amor a la soledad y al silencio. Primera parte. Busca tiempo a propósito para estar a solas contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas. Lee solamente aquellos libros que sin ocupar tu mente exciten en ti la compunción. Si te apartares de conversaciones superfluas y de andar ocioso oyendo novedades y murmuraciones, hallarías tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos evitaban cuanto podían la compañía de los hombres y elegían vivir con Dios en su retiro. Dijo uno: cuantas veces estuve entre los hombres, me volví menos hombre, lo cual experimentamos siempre que hablamos mucho. Más fácil es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse del todo fuera de ella. Por eso, quien quisiere ser hombre interior y espiritual, le conviene apartarse de la turba, imitando a Jesucristo. Nadie se muestra seguro en público sino el que se esconde voluntariamente. Nadie habla con acierto sino el que calla de buen grado. Nadie preside dignamente sino el que obedece con gusto. Nadie manda razonablemente sino el que aprendió bien a obedecer. Nadie se alegra con más razón que quien tiene a su favor el testimonio de la buena conciencia. Sin embargo, aun la seguridad de los santos estuvo siempre llena del temor de Dios, y aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias, no por eso fueron menos solícitos y humildes en sí. Por el contrario, la seguridad de los malvados nace de la soberbia y presunción,
de la que al fin nace su misma desilusión y engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida, aunque parezcas buen religioso y devoto ermitaño. Sucede con frecuencia que los hombres tenidos en mejor opinión por todos, muchas veces han caído en graves peligros por su demasiada presunción. Por eso a muchos les es más útil que no les falten del todo tentaciones y que sean muchas veces combatidos, para que no confíen demasiado en sí mismos, ni se ensoberbezcan, ni se entreguen demasiadamente a los consuelos exteriores. ¡Oh, cuán buena conciencia tendría quien nunca buscase la alegría transitoria del mundo, ni se ocupase de los negocios que en él se agitan! ¡De cuánta paz y sosiego gozaría quien alejase de sí todo vano cuidado, y colocando toda su esperanza en Dios, se ocupase solamente de las cosas saludables y divinas! Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 20. Del amor a la soledad y al silencio. Segunda parte. Nadie es digno de los celestiales consuelos, sino quien se ejercitare con diligencia en la santa contrición. Si quieres arrepentirte de corazón, recógete en tu interior y apaga en ti el bullicio del mundo, según está escrito: compungíos en vuestros aposentos. En la celda hallarás lo que pierdes muchas veces fuera de ella. El retiro de la celda se hace dulce cuando mejor se guarda, y mal guardado causa hastío. Si al principio de tu conversión frecuentares y guardares bien el retiro de la celda, esta será después para ti dulce amiga y agradable consuelo. En el silencio y sosiego aprovecha el alma devota y aprende los secretos de las Escrituras. Allí encuentra arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches para hacerse tanto más familiar a su Criador cuanto más separada viviere del bullicio del siglo. Por eso, el que se apartare de sus amigos y conocidos, conseguirá que se le acerque Dios y sus santos ángeles. Es mejor esconderse y cuidarse de sí que hacer milagros descuidándose de sí mismo. Es cosa digna de alabanza en el religioso salir fuera pocas veces, huir de que le vean y no querer ver a los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene tener? El mundo pasa y con él sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a vanos pasatiempos, mas pasados estos, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y disipación del corazón? La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la noche alegre y divertida nos trae una mañana triste y pesada. Así que todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo emponzoña y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos, y de estos fueron hechas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca mucho tiempo debajo del sol? Piensas tal vez satisfacer tu apetito hasta saciarte, pero no lo alcanzarás. Aun cuando vieses todas las cosas delante de ti, ¿qué sería todo esto sino una visión vana y pasajera? Levanta tus ojos a Dios en el cielo y ruega por tus pecados y negligencias. Deja lo vano a los vanos y tú ten cuidado de lo que Dios te manda. Cierra tu puerta sobre ti y llama en tu auxilio a tu amado Jesús. Permanece con él en tu celda, porque no hallarás tanta paz en parte alguna. Si no hubieses salido ni oído noticias,
habrías conservado mejor la santa paz. Pero como te agrada oír de vez en cuando algunas novedades, es forzoso que sufras después inquietudes de corazón. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 21. De la compunción del corazón. Si quieres aprovechar algo, sé sumiso y temeroso de Dios, refrenando con severidad todos tus sentidos y procurando no entregarte a vanas alegrías. Date a la compunción del corazón y te hallarás devoto. La compunción causa muchos bienes que la disolución suele perder en breve. Es extraño que el hombre pueda alegrarse perfectamente en esta vida considerando su destierro y los muchos peligros de su alma. Por la ligereza del corazón y el descuido en corregir nuestros defectos, no sentimos los males de nuestra alma. Por eso reímos sin razón muchas veces, cuando en realidad deberíamos llorar. No es verdadera libertad ni sincera alegría aquella que no va fundada en el temor de Dios, ni va acompañada de una buena conciencia. Feliz aquel que puede desviarse de todo lo que distrae y recogerse en lo interior de la santa compunción. Feliz el que renunciare a todo aquello que puede mancillar o agravar su conciencia. Pelea varonilmente. Una costumbre se vence con otra costumbre opuesta. Si tú sabes dejar a los hombres, ellos te dejarán también a ti hacer tus buenas obras. No te ocupes de negocios ajenos ni te entrometas en las cosas de tus superiores. Mira siempre primero por ti y amonéstate a ti mismo antes de corregir a todos aquellos que quieres. No te entristezcas por no ser favorecido de los hombres. Lo que debe afligirte es que no te portas con el cuidado y circunspección que convienen a un siervo de Dios y devoto religioso. Muchas veces es más útil y seguro que el hombre no tenga en esta vida muchas consolaciones, mayormente según la carne, pero de no tener o gustar rara vez las cosas divinas, nosotros tenemos la culpa, ya que no buscamos la compunción del corazón ni desechamos del todo los vanos consuelos de los sentidos. Reconócete indigno del divino consuelo y antes bien cree por el contrario que has merecido ser atribulado. Cuando el hombre tiene perfecta contrición, entonces le es más amargo y gravoso todo el mundo. El que es bueno halla siempre bastante materia para dolerse y llorar, porque ya se mire así, ya piense en su prójimo, sabe muy bien que ninguno vive aquí sin tribulaciones. Y cuanto más atentamente se mira, tanto más haya de qué dolerse. La materia del justo dolor y compunción interior son nuestros pecados y vicios, en los que estamos tan sumergidos que pocas veces nos permiten contemplar las cosas celestiales. Si pensases con más frecuencia en tu muerte que en vivir largo tiempo, no hay duda que serías más diligente y fervoroso en tu enmienda. Si además pensases de todo corazón en las futuras penas del infierno o del purgatorio, no hay duda que sufrirías de buena gana cualquier trabajo y dolor y no temerías ninguna austeridad. Pero como estas cosas no pasan al corazón y amamos siempre el regalo, por eso permanecemos muy fríos y perezosos. La falta de espíritu es la que hace que nuestro cuerpo se queje con tanta facilidad. Ruega pues con humildad al Señor que te dé el espíritu de contrición, y di con el profeta:
Dame, Señor, a comer el pan de lágrimas, y dame a beber en abundancia el agua de mis lágrimas. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 22. De la consideración de la miseria humana. Primera parte. Si no te convirtieres a Dios, miserable serás donde quiera que fueses y donde quiera que te volvieres. ¿Por qué te afliges de que no te suceda todo como tú quieres y deseas? ¿Quién es el que tiene todas las cosas a medida de su voluntad? Ni yo, ni tú, ni hombre alguno sobre la tierra. Nadie hay en el mundo sin alguna tribulación o angustia, aunque sea rey o papa. Pues ¿quién es el que está mejor? Ciertamente el que puede padecer algo por Dios. Dicen algunos flacos y necios: ¡qué buena vida tiene aquel hombre! ¡Cuán rico! ¡Cuán grande! ¡Cuán poderoso y ensalzado es! Pero atiende a los bienes del cielo y verás que todas estas cosas temporales nada son sino muy inciertas y gravosas, porque nunca se poseen sin cuidado y temor. No está la felicidad del hombre en tener abundancia de lo temporal. Bástale una medianía. Miserable es ciertamente la vida del hombre sobre la tierra. Cuanto el hombre quisiere ser más espiritual, tanto más amarga se le hará la vida presente, porque conoce mejor y ve más claro los defectos de la humana corrupción. Porque en verdad que comer, beber, velar, dormir, reposar, trabajar y estar sujeto a las demás necesidades naturales es para el hombre devoto que desea verse desatado del cuerpo y libre de toda culpa, gran miseria y pesadumbre. Por eso las necesidades corporales de esta vida son para el hombre interior una carga muy pesada. De ahí que el profeta ruega devotamente verse libre de ellas diciendo: «Líbrame, Señor, de mis necesidades». Mas hay de aquellos que no conocen su miseria, y con más razón, hay de aquellos que aman esta miserable y corruptible vida, porque hay algunos tan apegados a ella, aunque apenas con dificultad, trabajando o mendigando, tengan lo necesario, que si pudiesen vivir aquí siempre, no cuidarían para nada del reino de Dios. Oh locos y duros de corazón, que tan profundamente se hallan sumergidos en la tierra, que en nada hayan gusto sino en las cosas carnales. Mas al fin de la vida experimentarán con dolor cuán vil y vano era lo que amaron. Por el contrario, los santos de Dios y todos los devotos amigos de Cristo no hicieron caso de lo que agradaba a la carne ni de lo que florecía en la vida temporal, sino que toda su esperanza e intención suspiraba por los bienes eternos. Todo su deseo se levantaba a lo invisible y duradero, para no ser abatidos a las cosas bajas por el amor de lo visible. No pierdas, hermano, la confianza de aprovechar en las cosas espirituales. Aún tienes tiempo, y es ya llegada la hora.
Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 22. De la consideración de la miseria humana. Segunda parte. No pierdas, hermano, la confianza de aprovechar en las cosas espirituales. Aún tienes tiempo y es ya llegada la hora. ¿Por qué quieres demorar el cumplimiento de tu propósito? Levántate, comienza al momento y di: ahora es tiempo de obrar, ahora es tiempo de pelear, ahora es tiempo conveniente para enmendar mi vida. Cuando no estás bueno y tienes alguna tribulación, entonces es tiempo de merecer. Te conviene pasar por el fuego y por el agua antes que llegues al lugar del refrigerio. No vencerás el vicio si no te hicieres fuerza a ti mismo. Mientras estamos en este frágil cuerpo, no podemos estar sin pecado, ni vivir sin fatiga y dolor. Con sumo gusto querríamos vernos libres de toda miseria, mas como por el pecado perdimos la inocencia, perdimos también con ella la verdadera felicidad. Por eso nos importa tener paciencia y esperar la misericordia de Dios hasta que termine el tiempo de la iniquidad y sea absorbido por la vida inmortal todo lo que en nosotros hay de mortal. Oh, cuán grande es la flaqueza humana, que siempre está inclinada a los vicios. Hoy confiesas tus pecados y mañana vuelves a cometer de nuevo los que has confesado. Ahora haces propósito de evitarlos y de aquí a una hora obras como si nada hubieras propuesto. Con mucha razón, pues, podemos humillarnos y tenernos por muy pequeños, pues tan flacos y mudables somos. Además, que puede perderse por descuido en un momento lo que con mucho trabajo se ganó por gracia. ¿Qué será de nosotros al fin del día si estamos ya tibios tan de mañana? Ay de nosotros si queremos descansar como si ya tuviésemos paz y seguridad, cuando aún no parece en nuestro vivir señal alguna de verdadera santidad. Buena necesidad tenemos aún de ser instruidos otra vez como dóciles novicios en las buenas costumbres, si por ventura hubiese esperanza de alguna futura enmienda y de mayor aprovechamiento espiritual. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 23. De la meditación de la muerte. Primera parte. Muy presto te llegará tu fin. Mira cuán diversamente te portas de como debieras. Hoy es el hombre y mañana no parece. En quitándolo de la vista, se va presto también de la memoria. Oh torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente sin cuidarse de lo porvenir. En todas tus obras y pensamientos deberías portarte como si hoy hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor fuera evitar los pecados que huir de la muerte. Si no estás hoy preparado, ¿cómo lo estarás mañana? El día de mañana es incierto, ¿y qué sabes tú si amanecerás mañana? ¿Qué aprovecha vivir mucho cuando tampoco nos enmendamos? Ah, la larga vida no siempre nos enmienda, antes muchas veces aumenta el número de pecados. Ojalá hubiéramos vivido siquiera un día bien en este mundo. Muchos cuentan los años de su conversión, pero muchas veces es poco el fruto de su enmienda. Si es temeroso el morir, tal vez sea más peligroso vivir mucho tiempo.
Bienaventurado el que tiene siempre la hora de la muerte delante de sus ojos y se dispone cada día a morir. Si has visto morir alguna vez un hombre, piensa que por aquel mismo camino has de seguir. Cuando fuere de mañana, piensa que no llegarás a la noche. Y cuando fuere de noche, no te prometas llegar a ver la mañana. Por eso, estate siempre preparado y vive de tal manera que nunca te halle la muerte desapercibido. Muchos mueren de repente, porque en la hora que menos se piense, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando viniere aquella hora postrera, comenzarás a pensar muy de otra manera de toda tu vida pasada, y te dolerás mucho de haber sido tan negligente y perezoso. Qué dichoso y prudente es aquel que vive ahora de tal modo como desea le halle Dios en la hora de la muerte. Porque el perfecto desprecio del mundo, el ardiente deseo de aprovechar en las virtudes, el amor de la austeridad, el trabajo de la penitencia, la prontitud de la obediencia, el renunciarse a sí mismo, la paciencia en toda adversidad por amor de nuestro Señor, serán para él motivos de gran confianza en tener una muerte feliz. Muchas cosas buenas puedes hacer mientras tienes salud, pero cuando estás enfermo, no sé qué podrás. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 23. De la meditación de la muerte. Segunda parte. No confíes en amigos ni en parientes, ni difieras para después tu salvación, porque los hombres te olvidarán más presto de lo que tú piensas. Mejor es prevenir ahora con tiempo algunas buenas obras que esperar en la ayuda de los otros. Si tú no te preocupas ahora de ti mismo, ¿quién tendrá cuidado de ti más tarde? Ahora es el tiempo muy precioso. Ahora son los días de salud. Ahora es el tiempo aceptable. Pero, ¡ay dolor! Ahora malgastas inútilmente el tiempo que podrías aprovechar para ganar la vida eterna. Tiempo vendrá en que desearás un día o una hora para enmendarte, y no sé si te la concederán. Oh hermano, ¿de cuánto peligro te podrías librar y de cuán grave espanto salir si estuvieses siempre temeroso de la muerte y preparado para ella? Procura vivir ahora de modo que en la hora de la muerte tengas más motivos de alegría que de temor. Aprende ahora a morir al mundo, para que entonces comiences a vivir con Cristo. Aprende ahora a despreciar todas las cosas, para que entonces puedas libremente ir a Cristo. Castiga ahora tu cuerpo con la penitencia, porque entonces puedas tener plena confianza. Oh necio, ¿por qué piensas vivir mucho tiempo no teniendo un solo día seguro? ¿Cuántos ha habido que pensando vivir mucho tiempo se han engañado y han muerto cuando menos lo esperaban? ¿Cuántas veces oíste contar que uno murió a cuchillo, otro se ahogó, otro cayó de lo alto y se quebró la cabeza, otro comiendo se quedó pasmado, a otro jugando le vino su fin? Uno murió a fuego, otro a hierro, el otro de peste, el otro pereció a manos de ladrones, y así la muerte es el fin de todos, y la vida del hombre se pasa rápidamente como una sombra. ¿Quién se acordará de ti y rogará por ti después de tu muerte? Haz ahora, hermano, haz ahora lo que pudieres, porque no sabes cuándo morirás ni lo que te sucederá después de muerto. Ahora, mientras tienes tiempo, atesora riquezas inmortales. Nada pienses fuera de tu salvación,
y cuida solamente de las cosas de Dios. Hazte ahora amigos venerando a los santos de Dios e imitando sus virtudes, para que cuando salieres de esta vida te reciban en las moradas eternas. Considérate como huésped y peregrino sobre la tierra, a quien nada importan los negocios del mundo. Guarda tu corazón libre y levantado a Dios, porque aquí no tienes domicilio permanente. Al cielo vuelen cada día tus oraciones y gemidos con lágrimas, porque merezca tu espíritu después de la muerte pasar dichosamente al descanso del Señor. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 24. Del juicio y penas de los pecados. Primera parte. En todas las cosas ten presente el fin y cómo estarás delante de aquel juez justísimo, para quien no hay nada oculto, a quien no se aplaca con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará según los dictados de la más estricta justicia. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades, tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te preparas ahora para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí mismo? Ahora tu trabajo es fructuoso, tu llanto aceptable, tus gemidos oídos, tu dolor es satisfactorio y expiativo. Excelente y saludable purgatorio sufre aquí abajo el hombre sufrido, que al ser injuriado se duele más de la malicia del que le ofende que de su propia ofensa, que ruega de buen grado a Dios por los que le contrarían y perdona de corazón los agravios, no teniendo reparo en pedir perdón a cualquiera, que se inclina más fácilmente a la misericordia que a la ira, que se hace fuerza muchas veces y procura sujetar del todo su carne al espíritu. Mejor es purgar ahora los pecados y desterrar del alma los vicios que dejarlos para que sean castigados en lo venidero. Verdaderamente que nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que nos tenemos. ¿En qué otra cosa se cebará aquel fuego sino en tus pecados? Cuanto más te perdonas ahora a ti mismo y más fielmente sigues los deseos de tu carne, tanto más gravemente serás después atormentado, pues amontonas con ello más combustible para quemarte. En aquello que más pecó el hombre será más gravemente castigado. Allí los perezosos serán punzados con aguijones ardiendo, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amigos de deleite serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán por la vehemencia del dolor como perros rabiosos. Libro primero.
Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 24. Del juicio y penas de los pecados. Segunda parte. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Ningún vicio quedará sin su propio tormento. En el infierno, los soberbios se verán llenos de confusión y los avarientos oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar una hora de pena que serían aquí 100 años de gravísima penitencia. Allí no hay sosiego ni consuelo para los condenados, mientras que aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. Pues entonces estarán los justos con gran constancia contra los que les angustiaron y persiguieron. Entonces estará en pie para juzgar el que aquí se sujetó humildemente al juicio de los hombres, y tendrá mucha confianza el pobre y humilde, mas el soberbio se llenará de pavor. Entonces se verá que el verdadero sabio en este mundo fue aquel que aprendió a ser necio y despreciado por Cristo. Entonces será agradable cualquier tribulación sufrida con paciencia, y todo malvado cerrará sus labios. Entonces se alegrará el hombre devoto, y se entristecerá el que fue irreligioso. También se alegrará más el afligido que aquel que siempre vivió en deleites. Entonces resplandecerá el vestido tosco y despreciado, y aparecerá pálido el precioso. Será más alabado el tugurio del pobre que el dorado palacio. Ayudará más una paciencia constante que todo el poderío del siglo. Entonces será más ensalzada la simple obediencia que toda la habilidad del mundo, y se alegrará más una conciencia pura y recta que una filosofía vana y pretenciosa. Entonces pesará más en la balanza divina el desprecio de las riquezas que todos los tesoros de la tierra, y te agradará más el haber rezado con devoción que el haber comido espléndidamente. Te alegrarás más de haber sido silencioso que de haber charlado mucho. Te valdrán más las obras santas que las buenas palabras. Entonces agradará más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todo placer terreno. Acostúmbrate pues ahora a padecer en lo poco, para que entonces te veas libre de penas más graves. Haz aquí abajo primero la prueba de lo que podrás tolerar después en el otro mundo. Si ahora puedes padecer tan poco, ¿cómo podrás después sufrir los tormentos eternos? Si ahora sufres con tan poca paciencia pequeño sufrimiento, ¿cómo sufrirás entonces el infierno? No puedes en verdad tener dos gozos, gozar aquí en el mundo y reinar después en el cielo con Cristo. Si hasta hoy hubieses vivido en honores y deleites, ¿qué te aprovecharía todo lo pasado si la muerte te acaeciese en este momento? Todo pues es vanidad, menos amar a Dios y servirle a Él solo. Porque el que ama a Dios de todo corazón no teme la muerte ni el tormento, ni el juicio ni el infierno, ya que el amor perfecto da acceso seguro a Dios. No es extraño que tema la muerte y el juicio quien se deleita en pecar. Bueno es, sin embargo, que si el amor no te desvía de lo malo, por lo menos el temor del infierno te refrene. Pero quien pospone al temor del infierno el temor de Dios, no puede durar mucho tiempo en el bien, sino que caerá muy presto en los lazos del demonio.
Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 25. De la fervorosa enmienda de toda nuestra vida. Primera parte. Sé vigilante y exacto en el servicio de Dios, y piensa a menudo a qué viniste a la religión y por qué abandonaste el mundo. ¿No fue acaso con el fin de vivir en Dios y ser hombre espiritual? Camina, pues, con fervor a la perfección, porque pronto recibirás el premio de tus trabajos y no habrá de ahí en adelante para ti temor ni dolor alguno en tus actos. Ahora trabajarás un poco y hallarás después gran descanso y aun perpetua alegría. Si permaneces fiel y fervoroso en obrar bien, también Dios será fiel y rico en darte recompensa. Ten firme esperanza de alcanzar victoria, pero no te conviene creerte seguro, porque te harás perezoso o soberbio. Luchaba uno acongojado fluctuando entre el temor y la esperanza, y un día que cargado de tristeza entró en la iglesia, se postró delante de cierto altar en oración y meditando en su interior varias cosas dijo: «Oh, si supiese que había de perseverar». Y enseguida oyó en su corazón la divina respuesta: «¿Qué harías si lo supieses? Haz ahora lo que en tal caso quisieras hacer y estarás seguro». Y luego, al punto consolado y confortado, se entregó en brazos de la divina voluntad y cesó su congojosa fluctuación. Desde entonces no quiso curiosear lo que le había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber cuál fuese la voluntad de Dios y más agradable o perfecto a sus divinos ojos, para empezar y acabar toda obra buena. «Espera en el Señor y obra el bien», dice el profeta David, «y habita en la tierra, y serás apacentado en sus riquezas». La principal dificultad que detiene a muchos en su total enmienda y espiritual aprovechamiento es el miedo a las dificultades y la fatiga de la pelea. De hecho, los que más se aventajan en las virtudes son aquellos que más varonilmente se esfuerzan en vencer las cosas que les son más graves y molestas. Porque allí aprovecha el hombre más y merece alcanzar mayor gracia, donde más se vence a sí mismo y se mortifica en su espíritu. Pero no todos tienen las mismas pasiones en que mortificarse y vencer. Sin embargo, el que es celoso y diligente en su aprovechamiento, aunque tenga muchas pasiones, será más fuerte y animoso para la perfección que otro de buen natural, pero menos cuidadoso en la consecución de las virtudes. Dos cosas hay que ayudan de un modo especial a enmendarse completamente, es a saber, desviarse varonilmente de todo aquello a que la viciosa naturaleza inclina y trabajar con fervor por el bien que uno más necesita. Trabaja a sí mismo en vencer y evitar lo que frecuentemente te desagrada en tus prójimos. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 25. De la fervorosa enmienda de toda nuestra vida. Segunda parte. Esfuérzate en aprovechar todas las ocasiones que se te ofrecieren de adelantamiento espiritual, y si vieres y oyeres buenos ejemplos, anímate a imitarlos. Mas si advirtieres cosas dignas de reprensión, guárdate de hacerlas, y si alguna vez las hiciste,
procura enmendarte pronto. Así como tú observas a los otros, así también los otros te observan a ti. Qué dulce y alegre cosa es ver religiosos devotos y fervorosos, de santas costumbres y exacta observancia regular. Qué triste y penoso es ver a otros que viven desordenadamente sin cumplir aquello a que les obliga su vocación religiosa. Qué dañoso y perjudicial es ser negligentes en el propio estado y ocuparse uno en lo que no le atañe. Acuérdate de la perfección religiosa a que te obligaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte considerando la vida de Jesucristo, porque aún no has procurado conformarte con Él, a pesar de que hace ya muchos años que sigues el camino de Dios. El religioso que atentamente y con devoción contempla la santísima vida y pasión del Señor, hallará allí en abundancia todo lo que le es útil y necesario para sí, sin que sea menester que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si Jesús crucificado viniese a nuestro corazón, cuán presto y cumplidamente nos adoctrinaría. El religioso fervoroso acepta de buen grado lo que le mandan y todo lo sobrelleva con resignación. El negligente y tibio padece tribulación sobre tribulación y de todas partes le sobrevienen angustias, porque carece de la consolación interior y le está prohibido buscar la exterior. El religioso que vive sin disciplina está expuesto a caer gravemente. El que busca una vida más ancha y descuidada siempre estará descontento, porque una cosa u otra le desagradará. ¿Cómo se arreglan tantos otros religiosos que viven en el claustro bajo una disciplina mucho más austera? Salen raras veces, viven retirados, comen pobremente, visten ropa basta, trabajan mucho y hablan poco, velan incesantemente, madrugan mucho y tienen largas horas de oración, leen a menudo y guardan en todo exacta disciplina. Mira cómo los cartujos, los cistercienses y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan todas las noches a alabar al Señor. Y por eso sería vergonzoso que tú fueses perezoso en tan santa ocupación cuando tan grande multitud de religiosos comienza a alabar a Dios. Oh, si nunca hubiésemos de hacer otra cosa más que alabar al Señor nuestro Dios interior y exteriormente. Oh, si nunca tuvieses necesidad de comer, beber y dormir, sino que siempre pudieses alabar a Dios y solamente ocuparte de las cosas espirituales. Entonces sí que serías mucho más dichoso que ahora que te ves obligado a satisfacer las necesidades de la carne. Ojalá no tuviésemos estas necesidades y que nos bastasen las refecciones espirituales, las cuales gustamos tan raras veces. Cuando el hombre llega al punto de no buscar su consuelo en ninguna criatura, entonces empieza a gustar de Dios perfectamente y está contento de todo tal como le sucediere. Entonces ni se alegrará por lo mucho ni se entristecerá por lo poco, sino que se entregará enteramente y con confianza a Dios, el cual es para él todo en todas las cosas, para quien nadie perece ni muere, sino que todas ellas viven en él y le sirven con prontitud. Acuérdate siempre del fin y de que el tiempo perdido jamás vuelve. No alcanzarás las virtudes si no es a fuerza de cuidado y diligencia. Si comienzas a ser tibio, comenzarás a estar mal. Mas si te excitares al fervor, hallarás gran paz y por medio de la gracia de Dios y por el amor de la virtud, sentirás el trabajo muy ligero. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo cuesta resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti mismo, y sea de los otros lo que fuere, no te descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres.